Hola, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy, como pueden ver, las traigo en el súper y fuimos a ver esta hermosa freidora de aire que la verdad me gustó bastante porque tenía un precio bastante económico, pero también lo que supimos mi esposo y yo es que al juntar 50 puntos nos salía en 2,500 pesos y fue lo que andábamos viendo para ver si la comprábamos. Después de eso me puse a buscar todo lo que tenía que comprar para la semana, más que nada reponer algunas cosas que me hacían falta. No fue por completo todo el súper que hicimos, y aquí andamos buscando aceite. No encontramos alguna opción, pero me di cuenta y recordé que en mi casa pues ya tenía un botecito de aceite. Entonces ese no lo llevamos. De verdad que el aceite ha subido bastante. Sí se siente que ha subido el precio. Y después me pasé a buscar otras cosas que me hacían falta, como... me fui a ver el área de las pastas y todo eso, el puré de papa, pero este fue un poquito del recorrido que hicimos. Ya después, al llegar a casa, lo que hice fue bajar todo el mandado del carro y meterlo. Y ya de este lado me pasé con todas las bolsas, me llevé una a una. Recuerden que nada más estoy reponiendo lo que me hacía falta y al final les voy a decir más o menos cuánto fue el costo. Trajimos varias cositas y ahorita lo que vamos a hacer es sacar todas las bolsas. Como pueden ver, sí estuvimos comprando bastantitas cosas que sí nos hacían falta, porque pues es normal que a veces se termine, y los aceites siempre sí me los terminé comprando. La verdad, debo de serles bien honesta, yo ya tengo una rutina cada que voy al súper. Pues es la rutina que ustedes están viendo, es lo que siempre hago. Cada vez que me toca surtir la despensa. Pero también recuerden que cada quien tiene maneras diferentes. Hay personas que pues llegan a casa y guardan todo su mandado. El mío yo lo tengo como un proceso, porque si no lo hago, pues no me siento a gusto. De verdad, les prometo que no me siento a gusto guardando todo el mandado así nada más. Aquí les voy a comentar que estuvimos comprando pues la chuchería, azúcar. Estuvimos también trayendo salchichas para asar. Nos trajimos varias cajas de capuchino moca. También me traje unas orejas de la marca Gaby. Traje pan molido, también tomates, el aceite en spray para la freidora de aire, porque como pueden ver pues sí la compramos. Me estuve trayendo mantequilla, también traje el Coffee Mate para el café, traje 3 panes. Y pues más capuchinos. También me traje aceite, sal, jabón, más galletas. El jabón Lirio, que este es de mis favoritos junto con el Sote, pero tenía un buen precio, estaba mejor precio que el Sote. Y aquí, como pueden ver, pues lo que voy a hacer es sacar las galletas del empaque. Y esto es lo que voy a hacer, voy a estar haciendo una por una, porque después de eso me voy a pasar a organizar todo lo que voy a poner en esa vasijita.
confesarles que comprar todas estas cositas a nosotros nos dura bastante. Ya no las volvemos a comprar. Estas estaban en Soriana, porque esta vez el súper lo hice en Soriana, y estaban al 3x2. El café igual estaba al 3x2, y aprovechamos la oferta porque a mi esposo y a mí nos encanta el cappuccino. Ahorita estamos con este de moca, pero por lo general, siempre tenemos el de vainilla. Entonces yo lo que hago al ponerla en estas vasijas es más que nada para organizar, y trato de no agarrar tanto los productos con la mano porque siento que lo que compramos pues está sucio. Pero ya eso es personal. Como que tengo eso de que no me gusta que las cosas que agarro con las manos agarren lo otro. Entonces aquí paso con esta cajita. Esta cajita la compré en el Prichos en 22 pesos. Y aquí lo que voy a hacer es acomodar todos los capuchinos para que queden ordenados y sean más fáciles de agarrar. Y ya terminado de este modo va a ser como nos queda. La verdad es que me gusta cómo se ve así y es más fácil para nosotros. De este lado, en esta otra vasija, voy a poner lo que son las orejas y los besos de nuez. Y eso los voy a acomodar ahí. Principalmente yo ordeno todo esto así para que mi esposo tenga más facilidad para agarrar las cosas, y al igual yo. Y aquí voy a hacer lo que yo les comentaba hace un rato. Aquí lo que voy a hacer es lavar cada producto que compramos. Si se fijan, pues como les dije, sí me traje dos aceites porque mi esposo encontró ese en muy buen precio. Y así es lo que voy a hacer, voy a estar lavando producto por producto, porque si yo llego y lo guardo así no me siento cómoda. Esto lo tengo haciendo desde que comenzó. Esto lo tengo haciendo desde que comenzó todo lo de la pandemia. Entonces se me hizo costumbre, pero esto ya lo hacía antes. Antes de la pandemia igual ya lo hacía, pero ahora lo hago todo con más cuidado. Debo de confesarles que sí es un poco cansado a veces, porque sí me llevo bastante tiempo, sí se me van varias horas en hacer todo eso, pero creo que vale la pena porque son cosas que ya están limpias, nada más para agarrar y guardar. Ya una vez que les puse el jabón, voy a pasar a retirarlo para dejarlas escurrir un ratito, unos cuantos minutos, y de ahí pues ya pasar a acomodar cada cosa en su lugar. Sí.
si gustan, en los comentarios pueden dejarme cómo es que ustedes llevan su rutina cada vez que salen a hacer sus compras del súper. Me interesaría bastante saber cómo es que ustedes lo hacen. Y a continuación aquí lo que voy a pasar a hacer es acomodar en este pequeño estante que ustedes ya han visto. Y como pueden ver, decidí cambiarlas y poner las galletas arriba del café. De ese lado tengo más cosas y después me voy a pasar al refrigerador. Y voy a pasar a acomodar lo que son los Coffee Mate, ya que están secos, que no tienen nada de agua, los voy a acomodar en mi refrigerador. Voy a acomodar también mis tres media crema. Prácticamente voy a acomodar todo lo que va en el refrigerador. Y ya de este lado, por último, en la vasija blanca donde tenía las galletas, puse los aceites, la sal y el pan molido. Y ya por último, lo que voy a hacer es guardar todos los tomates en esta bolsa, que hace que me duren bastante, y los voy a pasar a meter al refrigerador. Y amigos, les quiero agradecer estar en un video más. Nos vemos la próxima. Thank you.